No escondo el hecho de que odio la Navidad. Llámenme Scrooge o insúltenme si quieren. Pero cada año siento un temor y repudio mayor del que cualquiera que odie la temporada navideña. Si me conocen personalmente, asumirán que todo esto se debe a la desaparición de mi hermano menor. Y en su mayoría estarían en lo correcto. Sucedió una mañana de Navidad en la que, claramente, ambos debíamos estar sentados junto al árbol abriendo regalos de Navidad y creando recuerdos de la infancia. Pero en lugar de eso, tuve que pasar un día entero en el que la policía registró frenéticamente nuestra casa y vecindario mientras interrogaban a mis angustiados padres. Por supuesto, también me interrogaron, pero siendo una niña de 10 años no tenía mucho que decir. Les dije que él y yo nos habíamos acostado, emocionados por lo que nos deparaba el día siguiente, y eso había sido lo último que había sabido de él. Simplemente nunca bajó a abrir sus regalos y fue entonces cuando mi madre descubrió que su habitación estaba vacía. Pero era mentira. Sé lo que le pasó a Chris. Sé quién se lo llevó. Y sé que si dijera la verdad nadie me creería. Ni en ese entonces, ni ahora. Y es que Santa secuestró a mi hermano. Por favor, no se rían. Sé cómo suena y tienen razón. ¡Suena ridículo! Algo así no podría ser real. E incluso si lo fuera, se supone que él debería ser amable con los niños. Pero sé lo que vi. Y tampoco era un lunático disfrazado de Papá Noel. Ese hombre era tan real como un viento invernal que te hiela hasta los huesos. Supongo que debería empezar contando cómo empezó todo esto. Antes de que aquellas vacaciones arruinaran a mi familia, esa Nochebuena dejamos galletas para Santa. Hablábamos sobre lo que esperábamos que trajera y luego nuestros padres nos leyeron la noche antes de Navidad a mi hermano y a mí. Pasamos por todas las tradiciones alegres para nuestra familia. Lo único que había sido diferente aquel último año era que yo estaba notablemente menos entusiasmada con todo esto. Era el primer año en que, abiertamente, dejaba de creer en Santa. Yo era una niña extraña y algo cínica, para preocupación de mis padres. A decir verdad, hasta aquella fatídica noche, jamás había creído en Santa. Realmente solo seguía el juego para complacer a los adultos, pero ese año estaba cansada de tanta actuación. Esa era una de las muchas cosas en las que mi hermano y yo diferíamos. Verán, Chris era un niño pequeño, enérgico y curioso. Recuerdo que el año en que se lo llevaron también había sido el mismo en el que él mismo había descubierto el lugar donde nuestros padres escondían nuestros regalos desenvueltos con semanas de anticipación. Sin embargo, se negó a decirle a su propia hermana mayor todo eso. Lo más importante es que, siendo 3 años menor que yo, aún creía. Mis rotundas negaciones de la existencia de Santa solo habían servido como un desafío para él, y estaba decidido a mostrarme lo contrario. Estábamos subiendo las escaleras hacia la cama cuando él llamó mi atención. «¡Quédate despierta conmigo!» dijo, mientras tiraba de la manga de mi pijama. «Te lo mostraré. Él es real. Lo atraparemos en el acto. Apuesto a que seremos los primeros en hacerlo. Y estoy seguro de que nos dará todo tipo de cosas cuando lo hagamos». Suspiré. «Prefiero dormir un poco, Chris», le dije. «Puedes seguir creyendo si quieres, pero yo no tengo que hacerlo simplemente para pasar una buena Navidad». Siempre traté de evitar ser un obstáculo para su espíritu, y pensé que convencerlo de que olvidara sus planes descabellados sería mejor que esperar despierto medianoche solo para ver su decepción. «¡No, vamos, hermana!» gritó. «¿Acaso siempre tendré que ser yo el divertido? Si no fuera por mí, te convertirías en una anciana aburrida como la señora Henderson». Debí haber puesto una cara de disgusto, porque Chris se rió. Esbozó una sonrisa traviesa y dijo,
Bueno, ¿qué va a hacer, señora Henderson? ¿Atraparemos en el acto a Santa o no? La señora Henderson era mi maestra de cuarto grado, y yo despreciaba a la vieja bruja con pasión. Chris sabía cómo hacerme enojar. Está bien, pequeñín. Lo haré. Dije, con más valentía de la que realmente sentía. El primero en quedarse dormido tendrá que esperar hasta Año Nuevo para abrir sus regalos. Los ojos de Chris brillaron de emoción ante la apuesta. ¡Acepto! Así que nos fuimos a nuestras habitaciones a esperar el turno de nuestros padres para acostarse. Después de que las luces de la casa se apagaron, esperé aproximadamente media hora solo para asegurarme de que estuvieran dormidos. Me levanté sigilosamente de la cama y me escabullí escaleras abajo. Vi que había una luz encendida en la sala. Chris estaba sentado tranquilamente cerca de la chimenea. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Preguntó, él siempre tan confiado. Esperé a que mamá y papá se durmieran, idiota. No estarían muy contentos si nos encontraran aquí. Respondí. De un sentón me eché al sofá frente a la chimenea. Entonces, ¿cómo esperas quedarte despierto toda la noche? Pregunté. Me imagino que lo resolveré, dijo Chris. No estoy segura de cuánto tiempo esperamos ahí para que apareciera el tan famoso Santa. Pero Chris parecía estar casi a punto de quedarse dormido cuando nos despertamos sobresaltados por algo grande y pesado que había golpeado el techo. Después de una breve pausa, se escuchó un sonido de un arrastre de pies y pisadas. Estaba segura de haber escuchado el repique de unas campanas. ¡Ay, Dios mío! Chris susurró con asombro. ¡Es él! Por un momento me pregunté por qué mamá y papá no se habían despertado con nada de esto. Aquel ruido había sido suficiente como para despertar hasta los muertos. Pero esta línea de pensamiento se detuvo dentro de mí cuando el hollín de la chimenea comenzó a esparcirse hacia abajo. Chris corrió hacia mí y me sacudió los hombros. ¿Qué te dije? ¡Él es real! ¡Él es real! A diferencia de Chris, yo no pensaba que hubiera ninguna explicación sobrenatural detrás de esto. Estaba convencida de que se trataba de un ladrón que había conseguido entrar por medios poco convencionales. Me senté, mirando fijamente la chimenea por unos momentos sin saber qué hacer. Hasta que me levanté y me puse debajo del sofá para esconderme. ¿Qué haces? Chris gritó desconcertado. ¡Él está bajando! ¡Ven aquí! Le susurré ferozmente. No sabemos quién es en realidad. Chris abrió la boca para protestar, pero una voz dejó escapar un gruñido desde la chimenea. Y lo asustó lo suficiente como para terminar debajo del sofá al lado de mí. Se había escondido en un rincón. Unos momentos más tarde, se escuchó un último y fuerte golpe. Y el frente de nuestra chimenea quedó oscurecido por todo el hollín que se elevaba en el aire. Me tapé la boca y la nariz, tratando desesperadamente de evitar toser. Cuando finalmente todo el polvo y el hollín bajó, mis ojos le dieron a mí cínicamente una imagen choqueante. El anciano que estaba frente a mí era alguien que realmente estaba vestido como Santa Claus y se veía como él en cada centímetro de su ser. Su cuerpo tenía el tamaño perfecto. Tenía una larga barba blanca y su atuendo era una bata roja y pantalones rojos hermosamente confeccionados. Su rostro contenía los rasgos suaves y amorosos de un anciano que disfrutaba el momento.
Lo que más me sorprendió de este extraño hombre fue que, aunque acababa de entrar por nuestra mohosa chimenea, no tenía ni una mota de hollín. Era casi como si cualquier cosa que pudiera estropear su perfecta apariencia fuera naturalmente repelida. Finalmente, me convencí de que era él realmente por lo que sucedió después. Dejando en el piso la bolsa de regalos que tenía sobre su hombro, Santa se alejó de la chimenea, y una pequeña elfa salió de ahí para seguirlo. Ella tenía las orejas puntiagudas, un traje verde brillante y era tan pequeña que tan solo le llegaba a las rodillas de Santa. A diferencia del alegre anciano, ella parecía aterrorizada de dar un solo paso hacia nuestra casa. Miró a su alrededor como si hubiera una terrible amenaza en la sala, y pareció sentirse ligeramente aliviada cuando pensó, erróneamente, que estaba vacío. Santa notó su miedo, pero en lugar de tranquilizarla como era de esperarse, por una fracción de segundo, su amable rostro cambió a una expresión de pura y horrible malicia. Era como si el amable anciano hubiera sido reemplazado por un hombre loco y despiadado, solo para regresar a ser un viejo bonachón un nanosegundo después. El humor de la elfo cambió en un instante. En poco tiempo ella estaba llenando nuestras medias con pequeños juguetes y dulces con una sonrisa pegada en su rostro que parecía que estaría a punto de romperse en cualquier momento. Al ser tan baja, tuvo que usar algún tipo de magia para levitar y poder subir a las medias. Con pasos decididos pero silenciosos, Santa se dirigió hacia nuestro árbol. Sacando dos regalos de su bolso, los colocó en el lugar correspondiente y se dirigió hacia donde habíamos dejado su tradicional merienda. La elfo también había terminado con su trabajo, pero Santa no estaba dispuesto a compartir la cena con su compañera. Ahora que ella había terminado, él apenas parecía reconocer su presencia. Ella se quedó parada junto a él, esperando a que terminara, retorciéndose las manos con movimientos nerviosos. A primera vista, toda esta escena parecía sacada directamente de un especial de televisión navideño, pero incluso a mi corta edad me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Lo que estoy tratando de decir es que parecía que intentaban lucir felices solo porque sí, como si todo fuera una enorme y falsa escena montada. La pequeña elfa apenas pasaba por una actriz convincente, y el desliz momentáneo que había visto anteriormente en Santa solo consolidaba mis sospechas. Era algo que en ese momento no podía comprender completamente, pero ahora que puedo interpretarlo bien, lo diré. Todo era una artimaña. Sin embargo, Chris se había enamorado de todo esto al momento. Debió haber sido demasiado joven para notar todo lo siniestro que yo había detectado. Desde mi ángulo en el suelo, podía verlo claramente a mi lado. La expresión de su rostro me decía todo lo que necesitaba saber. Chris estaba completamente enamorado de estas dos personas. Para mi horror, lentamente salió detrás del sillón. Quería gritarle, decirle que se quedara donde estaba, que estos dos eran extraños, que no había manera de saber qué pasaría una vez que supieran que estábamos ahí. Pero eso nos habría delatado a ambos. Tampoco era como si él de todas formas me hubiera escuchado. ¿Cuántos niños no pueden evitar confiar en Papá Noel? ¡Wow! Le susurró a nuestros extraños intrusos. ¿Realmente eres tú? Ante esto, tanto Santa como su elfo se giraron y encontraron a Chris parado en medio de la sala. Ambos tenían esa falsa expresión de sorpresa que solo había servido para inquietarme aún más. Ya veo, ¿con qué esperándonos despierto?
comentó Santa con una cálida sonrisa. ¡Sí! Chris dijo alegremente. Quería demostrar que eras real. Y al parecer, ¿lo soy? Santa respondió con una sonrisa. Se sentó en el sillón de mi padre y le indicó a Chris que se sentara con él, a lo que él accedió. ¡Cielos, tengo tantas preguntas! Exclamó Chris. ¿Están los renos en el techo? ¿Puedo verlos? ¿Cómo es vivir en el Polo Norte? ¡Oh, desearía poder verlo algún día! Todo a su debido tiempo, dijo Santa, sonriendo ante su comentario. Quizás a algunos les hubiera parecido una expresión amistosa, pero para mí era una sonrisa que parecía contener la autosatisfacción de haber ganado un juego. En cuanto a la elfa, su rostro había perdido todo el color. Ella no se había movido mientras Santa y mi hermano estaban juntos, pero su expresión había sido suficiente como para decirme que algo horrible estaba por suceder. ¡Sabía que eras real! ¡Lo sabía! Dijo Chris. Y todos los niños mayores de la escuela nos lo hacen pasar muy mal. Incluso mi hermana también estaba perdiendo la cabeza. Solo espera hasta que todos se enteren de esto. No lo harán, Chris. Dijo Santa, colocando su mano enguantada sobre el hombro de mi hermano. ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó confundido. ¿Tengo que mantenerlo en secreto? Santa rió con una risa profunda y malvada que era muy diferente a su legendario jo-jo-jo. ¿De verdad crees que has sido el único niño que me ha visto? ¿Que a lo largo de la historia los muchos niños del mundo no han hecho lo mismo que tú? Chris se removió incómodo en el regazo del hombre. Supongo que no. Verás, Chris, comentó Santa. No se puede confiar en los niños. Son hijos ignorantes, codiciosos y egoístas de humanos, que para empezar son una raza codiciosa y egoísta. A lo largo de los años, he podido aprovecharme de estas cualidades humanas, y los humanos felizmente han blanqueado mi persona para saciar sus deseos sin culpa. Navidad es la temporada perfecta para ello. ¿No estás de acuerdo, mi querido muchacho? La emoción en el rostro de Chris casi había desaparecido. Finalmente, estaba empezando a comprenderlo todo. Los niños que me buscan siempre quieren algo, dijo Santa. Más posesiones sin sentido, satisfacción de la curiosidad o simples pruebas son algunos ejemplos. Sin embargo, siempre hay que pagar un precio por romper las reglas y encontrar algo que no debe encontrarse. A lo largo de esta conversación, la elfo comenzó a recoger los regalos que había traído con un dejo de desgana. Incluso logró que las galletas que se comió Santa reaparecieran mágicamente. Estaba limpiando la casa de cualquier evidencia de su presencia. La mano de Santa apretó con fuerza el hombro de Chris. Siempre estoy buscando más ayudantes, continuó. Los niños que me han visto y que nunca podrían guardar semejante secreto son los candidatos perfectos. El rostro de mi hermano se transformó en una expresión de miedo absoluto. Se había dado cuenta de su fatal error. No eres el primero, dijo. Y ciertamente no serás el último. Volviéndose hacia su elfa, Santa gritó. ¡Anabel! ¡Es hora! ¡Conviértelo! No, por favor, yo... tartamudeó. Por favor, no me obligues. Santa le dirigió una cruel mirada de desdén y agitó su mano hacia ella de una manera extraña. Me horroricé al ver que la elfa repentinamente comenzó a autoarañarse frenéticamente la cara, clavándose las uñas en su propia piel.
Ella chilló de dolor, incapaz de dejar de hacerse daño. Santa volvió a agitar la mano, liberándola de su tortura. Su rostro, ahora, estaba cubierto de rasguños y goteaba sangre. Chris gritó y se alejó del regazo de Santa, tratando de salir corriendo de la habitación. Pero el anciano hizo un gesto extraño con la mano y Chris se detuvo en seco. Como si estuviera poseído, mi hermano se giró para mirarlo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Estaba bajo el control de ese horrible hombre. ¿No lo ves? Ya es demasiado tarde para ti, dijo triunfalmente. Acepta tu destino. Con una sonrisa engreída, Santa miró a su compañera. Debería hacer que todos ustedes se vistan de rojo, dijo en tono burlón. Al menos con eso la sangre no se vería tanto. ¿Vas a hacer lo que se te dice ahora, Anabel? ¿O tengo que pensar en algo peor para ti? La elfo dejó escapar un fuerte sollozo y miró a mi aterrorizado hermano. Lo siento, dijo con voz triste y aguda. Desde donde estaba, pude ver sus lágrimas mezclándose con sangre, mientras tomaba una pequeña varita plateada escondida entre los pliegues de su ropa. Apuntó directamente a mi hermano, y un destello cegador llenó la habitación. Me tomó un tiempo recuperar la vista, pero cuando lo hice, vi al Chris que conocía desaparecer ante mí. Todo su cuerpo parecía como si se estuviera derritiendo ante mis ojos. Los sobrantes de carne se caían y su cuerpo se remodelaba. Cuando terminó la transformación, él era más bajo y más rechoncho. Sus orejas se habían convertido en puntas afiladas. Su nariz era redonda y estaba sonrojada como si hubiera estado afuera en el frío. Incluso su ropa había cambiado a un uniforme similar al rojo exclusivo de Santa esta vez. Su nueva apariencia de elfo era una caricatura de su antiguo yo. Debió haber estado muy asustado. Al mirar su nueva forma, solo pudo dejar escapar un chillido lastimero. Yo también lo hice calladamente, mientras yacía congelada debajo del sofá agarrada a la alfombra. Mientras ese horrible hombre obeso y aquel extraño elfo llorón arrastraban a mi hermano recién convertido a nuestra chimenea, Chris miró hacia abajo del sofá y me miró fijamente, con una expresión de un grito desesperado pidiendo ayuda. ¿Pero qué podría yo hacer? ¿Cómo podría luchar contra dos seres mágicos sin meterme en la misma situación horrible? Decidí no hacer nada. Aún tengo pesadillas sobre eso. Con Chris a cuestas, se fueron hacia la chimenea todos juntos usando su extraña magia. Y esa fue la última vez que vi a mi hermano pequeño. Durante casi toda la noche me quedé debajo del sofá, llorando calladamente. En mi estado de shock no tenía fuerzas para hacer más que eso. Pero cuando vi el sol salir lentamente por las ventanas, supe que era seguro salir de mi escondite y encontrar el camino de regreso a mi habitación. El resto, supongo, es historia. Hasta el día de hoy no he tenido nada relacionado a estas terribles épocas del año. Yo no decoro, no doy regalos, no voy a fiestas. Ni siquiera he vivido en una casa con chimenea. ¡Demonios! Incluso me niego a visitar casas de seres queridos en esta época del año. Ni siquiera quiero que me hablen de los santas del centro comercial o de las calles. Me quedo en mi apartamento tanto como puedo. En mi paranoia, durante cada diciembre me entra una tristeza profunda porque sé que en algún lugar del mundo habrá más niños desafortunados que desaparecerán.
Todavía no sé por qué no corrí con la misma suerte que mi hermano. ¿Nunca les dijo a sus captores que yo también estaba ahí? ¿Realmente podría guardar ese secreto durante tanto tiempo? ¿Podrían, de alguna manera, hacerle decir la verdad? Todos los años desde esa noche he estado aterrorizada de que finalmente vengan a buscarme. Quizás lo que me mantiene a salvo es el hecho de que me he callado todo esto todos estos años, sin contarle a nadie lo que realmente pasó. Solo puedo suponer que Chris ha hecho lo mismo. Cualquiera debe preguntarse por qué diría algo al respecto ahora. Para ser honesta, quiero hacerlo porque no estoy segura de lo que ese corto bastardo podría hacerme. Digo, no hay manera de que pueda convertir a un adulto en elfo, ¿verdad? Pero sobre todo, quiero saber qué ha sido de Chris. Me duele pensar qué pudo haberle pasado durante todos estos años y necesito descubrirlo. Quizás si comparto mi historia con el mundo, alguien me dé algunas respuestas. Quizás haya alguna manera de ayudar a Chris. Solo espero que todas las posibilidades inquietantes que he imaginado no se hagan realidad. Se acerca Nochebuena. Deséenme suerte. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo dos canales alternos a este: SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy... La